Agustín Espinosa, a los 80 años de su muerte, es la exposición que no podía faltar en este año espinosiano que estamos celebrando el Instituto de Estudios Hispánicos, el Museo de Arte Contemporáneo y la Tertulia de los Lunes, para homenajear al escritor portuense y a su obra, que fue sobre todo representativa de la vanguardia canaria y clave en la literatura vanguardista dentro y fuera de las islas. Agustín Espinosa fue en su tiempo un autor muy leído, muy admirado y muy apreciado. Colaboró en las revistas y periódicos más importantes, defendiendo siempre la nueva literatura y el arte nuevo. Su obra todavía fue y sigue siendo objeto de estudio, de publicaciones, de trabajo, pero fuera del ámbito académico se le conoce poco. El propósito de esta exposición fue hace 10 años, que Ana les va a contar la historia, y ahora contribuir al conocimiento de Agustín Espinosa. La conferencia la va a impartir Ana María García Pérez. Ella es la comisaria por excelencia de esta exposición, como lo fue en 2009 también. Entonces, completaba su horario de profesora de Geografía e Historia en el archivo del instituto donde trabajaba el Cabrera Pinto, el Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna, que es nuestro instituto histórico. Hasta 1916 fue el único instituto público de Canarias. Sus horas complementarias, estoy hablando de Ana, las horas complementarias de Ana, dedicadas al archivo, la convirtieron en la estudiosa más entusiasta de los alumnos ilustres del instituto. El hallazgo del expediente académico y el examen de grado de Agustín Espinosa y otros documentos de su actividad como docente motivaron la exposición que están viendo y que con su ayuda hemos conseguido reponer 10 años más tarde. La exposición conserva todo el interés y el valor documental de la primera vez. Y en su intervención de hoy, Ana, que ha seguido investigando esta faceta de Espinosa discente y docente, gracias a la publicación de la obra completa del estudioso de Agustín Espinosa, el más importante de todos ellos, José Miguel Pérez Corrales, va a incorporar, vamos, verán que ha incorporado nuevos datos. Aunque Agustín Espinosa no hubiera sido el escritor genial que fue, sus alumnos de cualquier forma lo hubieran recordado como un profesor extraordinario. Y son muchos los que han dejado testimonios de su magisterio, señalando especialmente la magia de sus clases. Agustín Villarezal, Sebastián de la Nuez, también le dio clase a Pino Ojeda y a Carmen Laforet, por citar dos mujeres que fueron alumnas suyas en Las Palmas. Alfonso Armas Ayala, por ejemplo, a él le debemos este cálido recuerdo del profesor en el aula. Su calva, sus anchurosos pantalones y su cartera. Desde allí salían cuartillas blancas, cuartillas emborronadas, cuartillas semirrotas que habían dejado de serlo, y libros y apuntes y palabras, luminosas palabras que luego él iba aprendiendo con una magia particular en el negro encerado de clase, usado de sujetos, de complementos, de predicados. En vida recibió los reconocimientos que después de 1936 ya fueron imposibles. Antonio Ruiz Álvarez, otro alumno suyo y primer secretario de este instituto, intentó sacarlo del olvido y del silencio impuesto. Pero no se crea que es muy fácil hacerle un homenaje a Agustín Espinosa, escribe en La Tarde en noviembre de 1950. Se lucha con algunos inconvenientes. No les agrada a algunos la inmortal figura del genial autor de Lancelot, Crimen y el romancero canario. Nada de homenaje hasta 31 años después, como conté el otro día en la inauguración de esta exposición. Domingo Pérez Minic, en El Día, en noviembre de 1980, lo describe como un profesor cercano que nunca, estoy citando, nunca pudo convivir con la pedantería española profesoral y el énfasis distante. Y añade que siempre se estuvo corrigiendo, el gusto del juego no le abandonó jamás. Ana, que va a hablarles de un profesor excepcional, ha sido también, ya está jubilada,
una gran profesora, querida y apreciada por sus alumnos, que la recuerdan con afecto y con la gratitud y el respeto que siempre se le debe a un profesor, en este caso una profesora comprometida, preparada y con sentido del humor, las tres cualidades que más valoran los alumnos. Tampoco ella olvida a sus alumnos, de los que tiene recuerdos y conserva anécdotas divertidas y entrañables. Alumnos de los tres institutos, de los tres centros en que transcurrido su actividad docente, precisamente los del entorno de la infancia, juventud y formación de Agustín Espinosa, el Puerto de la Cruz, Los Realejos y el Instituto de Canarias Cabrera Pinto, donde Ana María se jubiló. No se jubiló del Grupo Montañero de Tenerife, el primero fundado en la isla en 1963, al que pertenece desde su época universitaria y en el que ostenta el cargo de secretaria ahora que dispone de tiempo. Tampoco se ha jubilado de su preocupación de siempre por el medio ambiente en las islas. Colabora desde su Grupo Montañero con la Fundación Teleforo Bravo, de la que es socia, y anda comprometida ahora mismo con la campaña Pasa sin Huella, denunciando el deterioro medioambiental y recogiendo firmas para que se cumplan las leyes de protección y educación medioambientales en las islas. Además, ha incorporado a su tarea de investigadora la búsqueda de este tema en la obra de Agustín Espinosa. Ana es, además, y yo diría que sobre todo, una realejera militante. Siempre ha estado en la defensa del patrimonio de su pueblo, de Viera, de Espinosa, de la casa familiar de Espinosa, de la calle de las Toscas, hoy García Estrada, su asignatura pendiente, por cuya rehabilitación hace años que se preocupa. Su conferencia nos revelará ese aspecto también poco conocido del escritor, el Espinosa alumno y el Espinosa docente, que se estrenó como profesor de secundaria de segunda enseñanza, se llamaba entonces, en el centro que con sus primos y hermanos fundó en el Puerto de la Cruz, de 1927. Muchas gracias por su atención y los dejo con Ana y me voy para ahí para verlo también. Importante que la vea, que sigue teniendo vigencia, o sea, por la introducción que un poco modificamos, la fecha está ahí. Vamos a ver, me voy a quedar de pie, yo nunca he dado clases sentadas, salvo que estoy enferma, pero espero que no necesite el micrófono, ¿vale? Vamos a ver, la charla de hoy se llama Agustín, el alumno Agustín Espinosa, alumno y profesor. Pero de entrada quería resaltar los 80 años, ¿no?, que están conmemorando aquí en el puerto con la gente de Realejo también, de la tertulia de los lunes, y yo que estoy en La Laguna, pero repartida también entre Realejo y el puerto. Voy a intentar hacerlo de forma rápida, recordar la exposición de hace 10 años, que seguramente vieron porque estaba aquí, estuvo aquí esta exposición. Ese era el cartel exterior y ese es el catálogo que se publicó en su momento gracias a la aportación económica de la Consejería de Educación, de los ayuntamientos de Realejo, del puerto y de las concejalías de cultura, etcétera, de los ayuntamientos. Entonces, es simplemente recordarles un poco de dónde arranca esta exposición en ese momento. Fue, como ven ahí, puesto como esa chuleta, para no olvidar el azar, el estar completando horas con el archivo, me llegó a la mano ese documento que ven ahí detrás, que luego lo veremos, que sale mal porque es muy claro y pierde mucha visibilidad, ¿no? Pero sí verán ahí, déjenme probar esto, a esto, ven, la firma. Y cuando me llegó eso a la mano, me dijo, ay, Agustín Espinosa, y yo sabía que había sido alumno del instituto, pero no tenía ni idea de nada. Y que hacía aquí como secretario, en un examen libre de ingreso lo anotaba. Y resulta que el alumno que se examinaba de ingreso era hermano de un Teleforo Bravo, que se llama Buenaventura Bravo, que vive en La Gomera, o sus descendientes todos, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hice enseguida, dije, hombre, justo veo la fecha y digo, si coincide que va a ser 90 años, y llamé a Margarita. Margarita y Luis
pues así, ella era Luis Gómez Santa Creu, nuestro compañero en el Instituto Agustín de Bettencourt, con Alberto y Conchita, y hemos estado ahí unos cuantos años juntos. Entonces yo llamé a Margarita y entonces le dije, Margarita, ¿te parece que hagamos algo? Y ella dice, claro, si ella no se anima, yo no lo hago. Pero yo tenía el apoyo de ella, de Luis, de la gente del instituto, de Camila, de Tercita Bonilla, que es Lanzarote. O sea que fuimos sumando gente, aunque al final lo coordinara yo. La verdad que esto es una labor, como todo, de equipo. Si no, no sabe, y lo sabe. Entonces, había que recuperar el personaje desde el mismo instituto, pero también los archivos familiares, y hacer una exposición didáctica y divulgativa. Yo no... Me gusta mucho la investigación, pero siempre con un objetivo didáctico para divulgar, porque ustedes saben que los profesores de secundaria tenemos muchas horas y no podemos dedicarnos, como se puede dedicar a la universidad, a hacer un trabajo de mucho más exhaustivo. Pero bueno, estaba claro que lo que queríamos era hacer algo multidisciplinar, ellas de lengua y literatura, y yo de geografía, de historia y de arte. Y luego, claro, se van a sumar profesores de dibujo, o sea que al final, pues... resulta que puede enriquecerse con la gente. ¿Se acuerdan que aquí no había manera de poner la banderola en el Instituto de Estudios Hispánicos y estaba en el Parque San Francisco? Pero el orden fue de primero en el Cabrera Pinto, luego aquí y luego en los Realejos y en la Casa de la Cultura. Esas fueron las tres sedes que tuvo la exposición. Y bueno, aquí está un poco recordando quiénes eran todos los que colaboraron. Está resaltado un poco en negrita, porque ya como fui también a los Realejos, hablé del tema, pues para recordar que fue el ayuntamiento de los Realejos, del puerto, y claro, de la laguna, pero detrás estaba el instituto y la Consejería de Educación, que es la que nos daba las horas, y luego pagó el diseño y el catálogo, pues bueno, logramos reunir dinero para, entre dos. O sea que como comisario también está, como ven, Margarita, que si no, no, o sea, Nicolás en ese momento era presidente de aquí, también colaboró para venir y hacer gestiones. Y luego de nuestro instituto está Joaquín Aguilera Clint, Teresita Bonilla y de Agustín de Bettencourt, Luis Gómez Santa Creu y José Miguel Pérez Corrales, que fue el que nos dio todo, es el catedrático de lengua y literatura que se jubiló hace poquitos años. Y es el que ha recopilado toda la obra de Agustín. A mí hace unos meses me llamó y me la regaló. Con lo cual, él no va a estar aquí porque no es su sitio, pero sí está detrás de toda esta obra. Porque, como le dije, voy a seguir investigando la figura. Tú me permites que ese material esté a la mano, tanto lo tenga Margarita como yo, y vamos a seguir encontrando cosas, tanto él como yo. Pero la dedicatoria... Aparte de José Miguel Pérez Corrales, como ven, porque fue muy generoso, nos dio todo lo que tenía de Agustín, y aparte que nos fue guiando un poco donde, para encontrar cosas, es a esos amigos de Agustín. Uno de los argumentos que decimos para que Agustín no se pierda su figura y se recupere esa casa y se haga una casa museo, es que al mismo tiempo que lo recuperamos a él, recuperamos a todos ellos. Como a Domingo Pérez Viní, Domingo López Torres, Emeterio Gutiérrez Albero, Pedro García Cabrera y Eduardo Westerdahl. Y también a otro portuense, que es Luis Rodríguez Figueroa. Porque la primera obra que él escribe fue en una revista, Castalia, que la dirigía Luis Rodríguez Figueroa. Y que era del puerto, era mayor que él y trágicamente desaparecido, y también le va a influir luego en lo que le pasa a él, ¿no? O sea que yo creo que Agustín puede aglutinar un momento histórico muy importante en el puerto de la Cruz, en la isla, pero en los Realejos y el puerto sobre todo, porque es donde realmente hay que potenciar esa figura, como veremos. Esta es la exposición, si conocen el Instituto Cabrera Pinto, saben que tiene un claustro, la sala de abajo, que ahora son exposiciones temporales de la Consejería, estaba ahí y por esta puerta. Por esta puerta se entra del claustro y este sería el recorrido. Aquí, así. Ese era el panel grande que ya no está, que estuvo en su momento aquí, que es el que hemos sustituido porque el que está lanzado. En este hueco estaba un vídeo, es un documental, solo unos minutos, de uno que se llama El episodio del Cine Club, que lo hizo Ernesto Jiménez Caballero, que es un personaje controvertido por su trayectoria personal, que no es el momento de hablar de él,
pero que sí fue muy importante por la relación que tuvo Agustín con él en esos años del año 27 y anterior, ¿no? Por la mañana lo pone Iris aquí, ¿vale? Un corto donde se ve a Agustín saltando por los tejados en Madrid. Estuvo en la inauguración de la exposición. Exacto. Y yo ahora, como el portátil que me han dado es tan moderno, ya no lleva CD, porque yo tengo preparado un punto que puedo insertarlo, pero eso es demasiado moderno. Bien, bueno, importantísimo es esto que ven aquí, que sería toda la recuperación de Reyes Margarita y de los hijos, de fotos de Agustín y su familia y sus amigos en cualquier sitio, ¿no? Bueno, como ven, esto coincide, este sería el orden, ¿no? La infancia y la juventud, ahí incorporamos lo del expediente de Agustín en su momento de madurez, seguimos Agustín joven y ya empezamos con la madurez, y en medio las vitrinas van incorporando documentos que tienen que ver con esa etapa. Y en esto ya sería Agustín adulto, como profesor en la Sarote y Las Palmas, y luego ya el momento que vuelve a Tenerife, la exposición surrealista, y luego el final de Agustín. O sea que, como ven, sigue en el sentido de las agujas de reloj, y ahí igual. Lo único es que ahí están documentos originales, porque eran todos los del archivo. Bien, esto lo vamos a pasar rápido. Si ven aquí, ven uno de los recursos que es muy bonito en la exposición, es incorporar un vinilo en la pared con frases. Eso, aquí lo hicimos en su momento también. Y queremos destacar lo que hicimos en su momento y seguir destacando al personaje surrealista. Agustín es una persona muy especial, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo ahora. Bueno, como ven. Al mismo tiempo, en la subida a la escalera del claustro alto, pusimos la película La Edad de Oro de Buñuel, que fue otra de las causas que... tanto su obra Crimen como esta, las que le causaban, le abrieron el expediente y también ser acusado de izquierdista. La van a poner, ¿no?, aquí en el puerto también, o ya la pusieron. Ya la pusieron. Entonces vamos a centrarnos un poco en Agustín ya como mucho más específico, hablando del Agustín alumno, lo que he encontrado, y el Agustín profesor, ¿no?, que tiene que ver un poco con nuestra trayectoria de profesores de secundaria también, de bachillerato. El periodo, como ven, que yo he incluido a Agustín como alumno es hasta el momento que le hace el doctorado, o sea que antes de empezar su actividad de profesor. Las fotos que tenemos de ese momento, de esas etapas de Agustín niño, de Agustín adolescente, de ese Agustín alumno, que empieza en el puerto a formarse con su tío Manuel, la foto que tenemos del puerto más pequeña es esta. Luego ya este ya, Agustín vive en Los Realejos, y esta también, esta es la playa de La Fajana y de Castro ahí al fondo. Que esa foto, que era de su hijo, ¿no?, bueno, ha servido, la ha utilizado todo el mundo, es una de las fotos más bonitas que hay, porque se le reconoce el perfil por el sombrero, ¿no? Bien, esto ustedes saben que ya no existe, solo está esa placa ahí en la calle de Iriarte, que pusieron cuando Agustín cumplió 100 años, pero esta es la calle original, cómo estaba la calle que él vivía ahí. Pero yo quise poner esta para recordar a una persona que estuvo con nosotros en el Instituto Agustín de Bettencourt, que se llamaba Cristóbal Garrido. Cristóbal era el administrativo, el que estaba con nosotros, era el funcionario de secretaría, y era un gran acuarelista, y su hijo, que también fue alumno nuestro, también lo es. Entonces, esa acuarela, cuando descubrí que la ley, yo dije, bueno, pues vamos a ponerla, por lo menos para recordar a las personas. Bien. Margarita ha nombrado uno de los mejores alumnos que tuvo Agustín, porque es el más que habla de él, y encima se preocupó mucho con Corrales por publicar su primera obra en los años 1980, textos, los primeros textos, ¿no? Entonces, él habla aquí, en esta obra, en Agustín, bueno, Espinosa, Cazador de Mitos, habla de cómo se llamaba su maestra. Ustedes, si son del puerto, pues pueden que esa conozca a la familia. Bueno, o sea, doña Rosa Díaz de Machado era la profesora, su primera profesora. Pero eso de todo, este tío, que lo saqué de una foto que me pasó
profesor Margarita, que está en una foto del grupo, es el tío Manuel García Estrada, que formó a todos, era el que le daba clase, preparaba para el ingreso de bachillerato en el instituto que se llamaba General y Técnico de La Laguna, que no era el instituto que habrían visto, eso es de los años 70 el nombre, ¿no? Y entonces, no solo él, sino con sus primos y hermanos, este señor es un poco el formador de Agustín para que hiciera su examen de ingreso. Ya cuando se examina Agustín, no es en el momento, los 9 años, los 10, sino a los 12 años, desde 1909, porque el 9 y 3, que él nació en el 97, tenía 12 años, ya desde incluso de antes vivía en esta casa, en la calle García Estrada de los Realejos. Luego hablaremos de la casa, porque es una cosa que es una asignatura pendiente que tenemos y ahí tenemos que hacer que todos juntos logremos que esa casa sea declarada bien de interés cultural y hacer algo en ella. Está muy deteriorada, Margarita ha entrado de ella y dice que es lamentable. Esa foto de donde estaba Agustín de perfil está tomada en julio del 11, o sea que él tenía 14 años, en una fiesta de los Realejos. Y este es el tío, de ahí es donde saqué el detalle. Este señor es don Antonio Hernández, el farmacéutico de los Realejos. O sea que la farmacia que se llama de Margarita Hernández, ahora la tiene el nieto que es Musemayer, ¿no? Que es sobrino del pariente de Nicolás. De Tito, sí. Entonces son todos los hermanos de Agustín, el tío y el otro que acabó siendo, se casó con una García Estrada. Margarita, eso, de la familia, ella es la de la saga. Yo puedo meter el orden. Que ahí hay una hija de Antonio Hernández, Luisa. ¿Ah, sí? ¿Dónde está Luisa? Es la hermana de Doña Teresa. Hablando contigo. Así para. Ah, luego la de San Miguel. Sí, se quiere. Bueno, haciendo que en la charla que dimos en La Laguna, tanto Margarita como yo, la biblioteca de La Laguna, la bibliotecaria, una chica joven, tomó la iniciativa de hacer algo dedicado a Agustín este año. Y entonces nos llamó para dar una charla. Entonces, la charla mía en La Laguna era Agustín en La Laguna. Entonces, me he dedicado a buscar los espacios donde él se movía y está vinculado a estos tres edificios. El primero es el instituto, ¿no? Del periodo de 1911 al 16, él fue alumno. El examen de ingreso lo hizo libre, primero lo hizo libre y luego ya se incorpora a vivir en La Laguna desde 1911 como alumno oficial. Vivía en casa de un profesor del instituto y solamente el último año o año y medio terminando bachillerato se puso enfermo y regresó a los Realejos a la casa familiar. Ya le empezó con los problemas de la úlcera, esa que es la que acabó con su vida. Por desgracia la medicina en esos momentos no le pudo salvar, pero terminó el bachillerato ahí en 1916. Y luego empieza primero de carrera. El primero de carrera era común a Derecho y a Filosofía y Letras y era en la sección universitaria, porque la Universidad de La Laguna es de unos años más tarde. Entonces, en ese periodo de 1917, él hace primero. Y luego se va a Granada. Los otros dos años, que son 24 o 27, es porque ahí dio clase, fue profesor. Margarita dice que recordó la etapa del puerto, pero el puerto viene después de La Laguna, o sea que él termina la carrera y se incorpora como profesor de Lengua Española y Literatura a la sección universitaria. Y luego el Hotel Aguere. El Hotel Aguere no encontré, aunque parezca mentira, ninguna foto antigua del principio del siglo XX. Entonces lo que hice es una foto actual en la puse en blanco y negro. Pero sí encontré, gracias a los archiveros del Archivo Municipal de La Laguna, estas fotos del interior del Hotel Aguere. Aquí. Una en color y otra en blanco y negro. Este, así era el Hotel Aguere. Agustín vivió en el Hotel Aguere. Vivió como si fuera su casa, con su mujer y su hijo mayor. Nunca tuvo casa propia. Su casa familiar en Los Realejos, vivía luego en Las Palmas, en casas familiares, pero nunca tuvo una casa de... Y en el Hotel Aguere vivía, pero trabajaba en Santa Cruz, en el Instituto de Santa Cruz, y debía bajar el tranvía, porque era la época del tranvía. Tampoco
hay relatos que él habla de cosas relativas al tranvía, pero habla de taxis, habla, no sé, al final, en cómo se movía. Bien. El alumno de bachiller, esto fue lo que yo me encontré en, cuando ya empecé a buscar de él, y digo, bueno, voy a buscar los expedientes. Entonces, encontré este, el examen de grado. Es un examen que si yo me pongo como profesora a valorarlo, estaba aprobado. Es un examen de alguien que ya termina, fíjense que terminó el bachillerato con 19 años, una persona madura, que escribe bien, que se defiende, pero si nos ponemos estrictos, a nivel de conocimientos, algunas cosas, como compensaba una con otra. El examen de geografía es muy descriptivo, se sabía todas las provincias, los ríos, incluso hasta los recursos que tenía, o sea que tenía una memoria muy buena. Y el examen de geografía tal vez fue lo que salvó en líneas generales este examen, porque el de lengua pues, hace una cosa de, a Margarita se lo tengo que pasar porque habla de la tragedia, las cosas así en plan de cuáles son los primeros momentos literarios, y entonces es como muy bien escrito pero sencillito. Entonces, esto que ven aquí, este es el expediente, que ahora lo vemos más en detalle, que tampoco me permite acercarme, pero este, lo ven, estos son los años, y nunca suspendió. Tiene dos matrículas en todo el bachillerato, una en latín y otra en francés. Ustedes saben que Agustín, bueno, hablaba francés, aunque hay anécdotas ahí divertidas de que si Bretón, él hizo la traducción de lo que hablaba Bretón, pero incluía lo que sabía francés, se estaba dando cuenta que estaba poniendo cosas en su cosecha, pero por lo pronto le gustaba el francés, le gustaban los idiomas, y esto va a permitir tener una base de alumno, de una persona con que las letras y las ciencias se le da, pero que destacan las letras. O sea, está claro, ¿no? Bien, y ahí tenemos una de la primera firma que encontramos de Agustín, un Agustín adolescente, como que dice, 18, 19 años, que en los realejos hay una persona que le hizo un análisis grafológico, y no hace falta ser grafólogo para poder darnos cuenta de la evolución del personaje, una firma de una persona que está, no sé, él, no es el artista que luego vamos a ver, ¿no? Y aquí vemos, miren, el examen de geografía, Toledo, Extremadura, cuando empezamos a buscar cosas de Agustín encontramos que en sus obras hace referencia a esos recuerdos de cuando él fue alumno en el instituto. Y entonces en este escrito de Ballenas en Canarias él se describe a sí mismo como un niño taciturno que leía mucho, que se escondía para leer. Agustín era muy culto y esa cultura la debió muy pronto descubrir, primero con su familia, con su tío, pero luego ahora verán con un profesor que le marcó su vida, como todos hemos tenido profesoras que le debemos que nos descubra algunas cosas. Y luego en una carta a Juan Ramón Jiménez, que por lo visto no se llegó a publicar, pero sí se encontró el borrador, él vuelve a reforzar esto y decía, y habla de esos claustros donde en el internado, en el instituto, ¿no? Donde él se soñaba y se ponía a leer y cómo pasaba las horas leyendo. No vamos a, esto es muy conocido. Y es a este profesor de francés, Baltasar Chansol, que se muere, fíjense, la laguna, en agosto del 34, él está en la laguna, Agustín, y él no viene a vivir hasta el 35, pero él por casualidad descubre ese día en la prensa, o descubre un día antes, que se había muerto su profesor. Y entonces es muy bonita la carta, porque él hace como un llamamiento a sus compañeros, pero al mismo tiempo dice que a la persona que más le debe es a este, porque le descubrió la literatura, le descubrió el saber, el conocer, el interés por las cosas. Debe ser una persona que los trató como adultos, que les ponía textos para leer, comentar. Entonces, en el bachillerato saben que todos descubrimos un poco qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, es este alumno bueno, brillante, que se preocupa de aprender y sobre todo que debía ser una persona con mucho interés. Si nosotros vemos, si conocen el instituto, el claustro, yo encontré, no dejaba la aula esa de francés que él recuerda.
es justo aquí. Este es el aula. Este es el aula. Esto está enfrente de esto. O sea, si ustedes ven dónde está la torre, se entra por aquí, ¿no? Es un claustro cuadrado. Entonces, esto enfrente, la torre está reflejándose. Esa era el aula de francés. Cuando yo fui al instituto como profesora, empezamos con con la parte esta antigua, ahí dando clases, esta era el aula de dibujo. O sea, que un aula de francés, un aula de dibujo. Y ya a mí no me dieron francés ahí, sino mi clase, porque era muy pequeña. Pero Agustín sí lo tuvo. Entonces él, desde ahí, ven que dice, me viene a la chefe con una línea de proyección, aquella aula en el viejo edificio, en el que veía el jardín. Entonces, ya él convierte en literatura los recuerdos. Es una de las cosas más bonitas que tiene Agustín. A ver. En el año 1916-17, como les dije antes, empieza primero de carrera, ya cuando termina el primer año, con 20 años, es cuando les decía antes que publica su primer escrito. En un primer texto literario, en la revista esta que dirigía, que era su amigo Luis Rodríguez Figueroa. Es una persona que sabe que la casa está en la laguna ahí en pie, y hay cosas que me parece que habría que ir cerrando páginas. Hoy es la económica esto, ¿sabes? ¿No? La Universidad de San Fernando era ahí donde estuvo la sesión universitaria. Bien, encontré en este libro último de Miguel Pérez Corrales, en la última publicación, en el tomo 1, cómo Agustín dice que a él escribió Lancelot porque se estaba vengando de la geografía. Entonces me gustó tanto encontrar ese texto, yo soy de geografía, entonces... es una delicia la guía de Lanzarote, ¿no? Porque convierte el paisaje en literatura. Entonces él ahí dice, tendría que buscar el origen de Lanzarote en la adolescencia, donde me habían suspendido, y entonces dice, y yo me vengo, dice, y ahora haciendo un libro en que me burlo de la geografía y de la literatura. Y tuve que llenar mi verano, imagínense, estaba suspendido, de mapas, de biografías debe ser, porque... biografía historia, porque las biografías no son biografías, pero bueno. Y cuando sentí la necesidad de escribir un libro, eché mano de océano y de isla, dos conceptos que tenía que saberse. Y a partir de ahí, dice, lo vestí de libro. Y por ese modo, de este modo, los dos conceptos son como los recuerdos que él tiene para arrancar una... Sí, ¿de dónde sacó siete? ¿Eh? ¿De dónde sacó siete? Vamos a ver, eso también bueno, yo no quería meterme con eso. La latitud está bien, 28. Pero no, que no está mal. Pero claro, yo tampoco voy a estar poniéndome en plan, ay, tiquimi que ella. El Lanzarote, o sea, Canarias está entre 16 y 18 de longitud. Y la latitud 28. La laguna está a 28 grados, 28 minutos. Eso lo hacía porque jugábamos con los alumnos como si fuera a hundir la flota. Y entonces, ¿de dónde sacó el 7? Él dice de San Fernando. Entonces, lo único que se me ocurre, San Fernando de Cádiz, él iba a Cádiz, esto por buscar una explicación. Y entonces, Cádiz puede estar a 7. Porque, por ejemplo, si tú piensas que 0 pasa por Cataluña, 7 puede llegar a Cádiz. No sé, no sé, poco, ¿no? Tendría que comprobarlo, ¿eh? Pero yo dije, lo único, como dice, a 7 grados de San Fernando. Y el único San Fernando que yo conozco es Cádiz, San Fernando de Cádiz. Pero bueno, es una cosa pendiente que yo también tengo por ahí. Bueno, él termina la carrera y sale en el periódico. Él con su hermano, el hermano había terminado farmacia y él filosofía. Don Antonio farmacia y él, yo creo que el hermano también hizo farmacia. Sí, también. Ah, por eso. Sí, era, y don Antonio sí. Entonces salió en la prensa, esto lo pasó Margarita, bueno, los niños que pocos irían del valle a estudiar fuera. Y esto está tomado en la casa familiar de los Ralejos, donde Agustín, el año 23, acababa de terminar la carrera. O sea, tenía pues, 26 años. Y aquí, si ahí está la hermana, esta es Adela Hernández García. Esta niña es doña Adela porque es la que me daba las meriendas. Porque como era amiga de su hija, nos colábamos por la tarde a jugar y doña Adela nos daba
Prieta. Y esto, Margarita se lo conoce a todos, pero no vamos a entrar ahí en detalle, es Agustín que ahí está. Lo siento porque es que esto es la primera que lo uso, ¿eh? Así para dar una charla. Bueno, profesor, ¿dónde empieza Agustín a ser profesor? En la sesión universitaria, como les dije antes. Y en el instituto, en el archivo, encontramos todo el expediente en el que figura la hoja de servicio de Agustín. O sea, no está en la universidad. Nos la han pedido, en noviembre le van a hacer en la Universidad de La Laguna un homenaje. Y ya nos han pedido toda la documentación a Margarita y a mí para incorporarla a las vitrinas porque ellos no lo tienen. Hay cosas que hay que seguir buscando, que yo me comprometo a buscar en su momento, pero ahí está, ven, con qué título él accede a ser profesor y ya habla ahí de que ya es doctor en filosofía, con la calificación de sobresaliente, y eso es lo que estaba en el tablero. A los 27 años él lee la tesis, esa tesis después de Granada, que termina la carrera, se va a Madrid, y entonces hasta el año 1950 no es publicada la tesis que hizo sobre el lazaroteño, no sé, Clavijo y Fajardo, que era primo hermano de Clavijo. Creo que esta la tienen ustedes también aquí, la universidad la tiene. No tenemos el original, y lo pondrá. Bueno, más documentos. Toda la hoja de servicio de Agustín, también estaba en el Instituto Cabrera Pinto, entonces dice de los años que ha sido profesor, que son los que decía yo, hasta el 27. Bien, en ese momento que coincide que Agustín está siendo profesor, cuando ya se viene el aeropuerto también, pero en ese momento él ya se incorpora, ya en el 28 justo estaba ya dando clases aquí, en el puerto, se incorpora a un movimiento de vanguardia literaria que complementa a él como profesor, porque eso lo va a usar con sus alumnos. En la revista La Rosa de los Vientos sale ahí el primer manifiesto, ¿ven? Y habla de ese Agustín arriba, que es como Viera. Él siempre tenía Viera de referencia. Viera es nuestro primer escritor del siglo XVIII, que se considera, que defiende mucho la isla, pero siempre la isla para abrirte al mundo, no para verte nada más que quedarte en la isla, sino irte fuera y traer lo que está fuera a aquí. Entonces, lo insular en lo universal, eso era Viera, eso es Agustín, eso es César Manrique, esos son personajes que han tenido esa grandeza de vida, ¿no? Entonces, Canarias, frontera africana, atlántica, ibérica y universal. Eso lo dice Agustín. Y Agustín empieza siendo, fíjense, en el año 26, en su primer trabajo de investigación, dice que él es un biólogo de las palabras. Y empieza a buscar por los pueblos de Tenerife, en el norte, en el Ralejo, en la parte alta del Ralejo, en la zona de Pico del Alto, el romancero, que luego ya hay investigadores que han cogido y han seguido profundizando, pero él fue el primero. En todo por ese botánico de la poesía popular. Eso, a mí me encantó esa palabra para reflejar un poco esa metáfora, ¿no?, del tipo de persona que es. Pero fíjense quiénes son los vanguardistas, porque él podrá hacer eso, mirar a las raíces, pero fíjense todo lo que le va a influir. Toda la literatura universal, el cine, el jazz, los coches, que nunca condujo, pero le encantaban los coches. No sé, habla de los coches como si hubiera conducido, y según Corrales nunca condujo, nunca tuvo coche. Entonces, pero le gustaba todo eso. Y luego el humor y luego el surrealismo. Ya en ese momento todavía no está tan marcado, pero ya va por ese camino. Y luego el primer manifiesto, que es muy bonito, ¿no? Porque somos obreros de la universalidad y saludemos a todos, africanos, asiáticos, malayos. O sea, nosotros que estamos en un momento de problemas que siguen existiendo, el tema de la inmigración, es que es un canto de esperanza, ¿no?, por la ayuda a los demás, la igualdad, ¿no? Hemos de levantar un semáforo en cada día. Bien, llega el año 27 y viene como profesor. Este documento original está ahí, y ya fue director del Tomás Uriarte,
que más tarde se llama Gran Poder de Dios, sustituyendo como joven doctor a otro señor que ya estaba, que se llamaba Francisco Zarzosa, que seguramente ustedes saben algo de él. El otro dato del acta es un documento importante porque dice que él cesa de... Bueno, lo sustituye su hermano como profesor porque se va a preparar, a presentar el examen de cátedra de instituto. Y entonces ahí está datado cuando dice que su hermano Antonio le sustituye. Bien, y eso ya enlazaría, bueno, con el profesor que yo encontré, ¿no? O sea, en ese momento cuando es catedrático, ¿dónde va a tomar posesión? Pues al instituto que existía, que era el Instituto de Canarias. Ya gracias a la conferencia de Luis Espinosa, que es un documento que está también publicado porque salió en el día, en abril del 95, según Luis Espinosa García Estrada, él habla de un Agustín que le habían hablado de cómo era profesor, porque no fue profesor de él, pero cómo daba las clases de literatura fuera, un peripatético de esto. Lo sacaba a los alumnos, leían textos y estaban en la naturaleza, disfrutando de la literatura al aire libre. Que eso es una cosa que no todos, también a lo mejor nos han tocado otras épocas, ¿no? De no poder sacarlo, pero es un lujo comentar un texto del literario en un jardín. Entonces, este era el Agustín joven que ya empieza a destacar en eso. El año 28 ya es catedrático, y aquí lo siento, pero se ve mal, yo no sé, en mi casa se veía bien, que el documento primero, ven donde dice Buenaventura Bravo, ahí, y esta, la fecha es el 2 de junio del 28. O sea que ya en ese momento Agustín ya era catedrático, pero no tenía plaza. ¿Por qué no tenía plaza? Porque normalmente los nombramientos y los destinos pues van luego, pero al ser catedrático tienes que incorporarte al instituto. Y esa es la explicación de que él esté figurando como secretario, porque él nunca fue profesor del Instituto de Cátedra, o sea, él nunca fue profesor del General y Técnico. Porque esta es, bueno, una de las firmas que más conocidas de él, y salió de ahí ese documento a partir de la exposición. Bien, aquí en este documento, que pierde mucho, el papel es más amarillo, es donde Agustín firma, mírenlo aquí, su firma, ya le dan destino, y le dan destino en Menorca, en Mahón, pero nunca se incorporó. Nunca se incorporó, ¿por qué? Porque tuvo la suerte de que en el año 28 lo nombrara primer director del Instituto de Recife, siendo comisario regio. Era la dictadura de Primo Rivera, entonces eso es, tuvo la suerte de no desplazarse, no quería a lo mejor y haría alguna gestión, y como no habría catedráticos, dicen que de los más jóvenes, que incluso hasta el más joven de los catedráticos españoles, con 31 años. Toda esta documentación que tengo ahora está recuperada del archivo del Instituto de Recife. O sea que la movida, movimos a bastante gente para ir incorporando todo eso. Está el material, ahora ya está aquí en la exposición, y bueno, pues se va a quedar en depósito, se lo queda Margarita, para lo que haga falta. Está todo también digitalizado. Pero ahí es donde él lo nombra comisario regio. Comisario regio, primer director del Instituto de Arrecife. Es el primer instituto, imagínense la importancia que va a tener en la isla de Lanzarote, un instituto donde se va a formar gente que antes, los que tendrían dinero, mandarían a los hijos fuera, pero no había opción. Hay mucha gente que, pues este instituto se llamaba de Arrecife, hasta el año 79 o algo así, que pasa a llamarse Agustín Espinosa. Se construyó encima del solar de un antiguo convento, fíjense, se inauguró con él el 28 de julio del 28 y hasta el año 79. Y este es el instituto, la fachada y el logotipo. Han hecho muchas cosas este año por Agustín Espinosa también, ¿eh? O sea, en Lanzarote le han dedicado muchas actividades, nos lo comentó un lanzaroteño, Margarita y a mí en la laguna, de que han hecho muchísimas cosas a nivel escolar. Sí. Bien, al mismo tiempo que Agustín es un profesor del Instituto de Lanzarote,
ya empieza a hacer gestiones para irse, para seguir investigando. O sea, que él, aunque sea profesor, aunque sea catedrático, quiere irse. Y consigue una beca. Y justo consigue también que lo trasladen al Instituto de Las Palmas. Y toma posesión como profesor. Primero se va a llamar el Instituto de Las Palmas y luego se llama el Pérez-Landón, por los documentos. Entonces, primero va a estar en París, en el curso 29-30, que fíjense que el año 29 publica ya Lancelot, en Lanzarote, se traslada a Las Palmas, pero ese año va a estar en París y a Bucarest al año siguiente. Todo el mundo ha oído hablar de la Institución Libre de Enseñanza, la importancia que tuvo en la modernización de este país, ¿no? Entonces él, como ven, es comisario regio de la dictadura Primo Rivera, pero al mismo tiempo se beneficia de una institución progresista, abierta, y bueno, pues es lo que había. Bien, al escribir Lancelot, he cogido nada más que unos trocitos, nada más que por lo de profesor de geografía, ¿no? Convierte cualquier elemento en geografía. Esto, cualquier elemento geográfico lo convierte en literatura. Entonces, es como empieza una casa sin tapadera. O sea, las metáforas. Es la verdad que es una gozada leerla, y yo me la leí hace 10 años, me la he vuelto a releer, y creo que ir a Lanzarote con ella en la mano, se la recomiendo. Yo la próxima vez que vaya me la llevo. Bueno, tiene forma de un caballo, que es más que saltar, entonces es lo más interesante. Como profesora de geografía, me refiero. Luego ya se va a Las Palmas. En algunos documentos encontramos que Agustín se queja de dar clases. Y no se queja de la clase, de alumnos, de exámenes, y que no tengo tiempo. Y no tengo tiempo para investigar, para escribir, que es lo que a él le gustaba, ¿no? Pero sin embargo se compromete en la formación de los alumnos. Este era el Instituto de Las Palmas en ese momento. Fíjense que él enseña literatura haciéndola con los alumnos, hace una revista que se llama Hoja Azul. Y en esa revista escribe cosas, al principio muy optimistas, luego muy pesimistas, porque dice que los alumnos son unos niñatos, por así decirlo, dice, el mundo no está hecho de papillas y merengues, ¿ustedes qué se creen? Esto nos jauja. Sin embargo, esos alumnos que él pensaba, como todos nosotros, que a lo mejor no sembramos, luego en algunos sembramos, y Agustín Villarizar, que ella lo nombró antes, que había sido profesor Agustín de él en Lanzarote, porque el padre también fue profesor en Lanzarote, coincidió con él. Fíjense, dice, él descubrió la literatura. Sí, pues, vamos, Agustín no llegó a ver a lo mejor la publicación esta, por supuesto, pero yo creo que todos en algunos podemos entrar en esto. He encontrado que Agustín, aparte de esa revista que tuvo unos 7 números nada más, en el año 36, o sea, ya el año del golpe de Estado, ideó una serie de folletos, seleccionó a los grandes escritores españoles, y hizo un proyecto escolar, se llamaba Girasol. Pero fíjense que hizo un prólogo, seleccionó los textos, hizo incluso una portada, pero nunca se publicó. Eso, Corrales da la información en uno de los últimos, acaba de salir, como que dice, en el 2018, en el tomo cuarto, y valía la pena porque yo creo que él tiene esa documentación. Y valía la pena los profesores de literatura, Margarita, recuperar un poco de qué va ese proyecto, ¿no? Porque por lo visto era selección de textos de los más conocidos escritores españoles. Bien, encontré estos fragmentos y me parecía muy importante para saber cómo es era Agustín, de Alfonso Armas y Ayala, en este tomo 4 de José Miguel Pérez Corrales, que fíjense que salió en el 2018, con lo cual esto es inédito. Los de la derecha tienen que ver un poco lo que Margarita también relacionaba antes, y yo creo que vale la pena leerlo. Dice, maravilloso poder de generalización que poseía Spinoza para hacer fácil lo difícil, para trazar rayas y esquemas en una pizarra, para emborronar el encerado de mil maneras y sobre todo para narrar y exponer con claridad cualquier oscuridad. Sin darse cuenta, iba ordenando en uno de sus más hermosos ensayos. O sea, iba convirtiendo una clase en un ensayo de literatura. Lo otro tiene que ver también con lo mismo, aunque como ven, está sacado de los recuerdos años más tarde. Dice, las aulas del antiguo instituto se armaban de poesía cuando Spinoza descuartizaba una metáfora gongorina o cuando se iniciaba la cacería de sujetos y predicados sobre el negro encerrado.
A mí me encantó la frase esa, la cacería. O sea, yo es que me imagino a Conchita o Margarita diciendo, sujeto, predicado, búscate. No, es como una cacería. Y el otro fragmento que también me parece muy dañado, dice, cuando nos enseñaba gramática, a veces se le acababa la pizarra donde escribía sus explicaciones. Y entonces nos hacía trasladarnos a otra aula para que la nueva pizarra seguir la explicación. Yo es que me imagino, los que hemos sido profesores de instituto, o sea, ustedes se imaginan un pasillo lleno de aulas y que yo esté explicando y les diga a ustedes, se acabó, aquí ya no tengo, vámonos al aula de al lado y sigo la clase. Es que me parece lo más surrealista. Desde luego, qué personal. Bien, justo en esa época de Las Palmas es cuando él se casa con Josefina Boissier, saben que tiene tres hijos, uno el pequeño Agustín es póstumo, pero gracias a Margarita, el álbum familiar de toda la vida, tuvo una vida muy activa socialmente en Las Palmas, fue el triunfador, el profesor del instituto, el escritor. Fíjense que él se casa en el 32 y el 34, 12 años después, escribe Crimen. Entonces estaba escribiendo todos los días en la prensa, un triunfador. Esa obra que ahora me ha contado él que van a hacer una película, o sea que ya seguiremos con algo, espero con Agustín mucho tiempo y no perderlo ya. Puse estas frases de Corrales porque yo creo que hay que pensar que cuando es literatura y es un gran escritor y es un artista, nosotros tenemos que distinguir las cosas. Y entonces Corrales dice que esto es una obra que no es para lectores fáciles, o sea que una persona pusilánime no le puede gustar lo que escribe Agustín Espinosa, pero tampoco el de Camerón, por ejemplo. Y Crimen es un libro de libertad. Yo creo que sí, o sea, Agustín debía estar en ese momento muy seguro de sí mismo y muy fuerte para atreverse a escribir los párrafos que escribió en ese momento, porque la iglesia tenía peso. Y él, si acaso, la iglesia y la mente un poco... Que no, que la literatura la mezclan con todo. Vamos a ver un poco a Agustín a través de Amigos, ya Margarita ha dicho algo, entonces ya vamos a pasar un poco más rápido. Ahí arriba a la derecha, se ve mal, pero Benjamín Pérez es un francés surrealista que vino cuando la exposición surrealista le dedicó su libro, que se llamaba Dormir sobre las piedras, y la dedicatoria en francés dice Agustín Espinosa que salta como una montaña de espuma en una plaza pública. Eso es lo más surrealista. Y luego a Domingo López Torres, otro gran personaje que habría que reivindicar porque por la tristeza de su desaparición cuando la guerra, y habla de lo que también decía Margarita, debía estar siempre lleno de hojas, de papeles y el sombrero, ¿no? Y entonces él le recuerda así en ese sentido. Luego Corrales en el 2007 dice que lo común a todo ello era como si fuera un grupo, era una tribu que se identificaba. Todos los amigos surrealistas pensaban igual y se querían mucho, ¿no? Otro gran olvidado por su trayectoria política, luego Emeterio Gutiérrez Albero le dedica este poema, que bueno, que la foto pues hace justicia, ¿no? Como lo describe perfectamente, ¿no? Era delgado, delgado, afiladísimo, clavado. Es un poema que un poco describe al personaje. Bien, y Domingo Pérez Miní, y ahora voy a decir públicamente, estaba esperando llegar aquí, Margarita, tengo la heredera. Domingo Pérez Miní no tuvo hijos, pero tuvo sobrino Felipe. Y una amiga mía es la heredera de todo el patrimonio de mí. Entonces me dijo que si sale lo de Agustín en los realejos, que nos da todo ese legado para... Lo acabo de decirlo aquí, pues digo, vamos a aprovechar cuando estén todos, porque yo creo que habrá cosas que tienen que ver con Agustín. Habría luego que estudiar, buscar gente que vea lo que hay, pero si se hace una fundación, pues... ¿Dónde vas a regalar la obra? Pues él ya piensa que nosotros, con el cariño, estaba en la conferencia de La Laguna, y con el cariño que le estamos poniendo a sacar esto adelante, piensa que podía estar en las mejores manos.
Bien, Pérez Benítez como una persona extrovertido, alegre, yo no lo voy a leer todo eso, está ahí, ¿no? Decía que otros eran los surrealistas también, pero el número uno era Agustín. Y he encontrado que lo describe también como una gran persona. O sea, alguien que está al lado tuyo y tú no te aburres porque está siempre activo, una persona muy viva, pero muy buena persona. Entonces yo creo que al final diga que somos buenas personas, yo creo que me quedo con eso. Porque era espontáneo, debía ser un loqueta, hablando así en términos vulgar. He encontrado a Agustín, hablando de Agustín, y esto lo encontré pues, en esta obra que digo que acaba de publicar Corral. Fíjense, él mismo se describe a sí mismo con los apodos o con los nombres que le llamaban. Lo llamaban Arbolito. Y cuando estaba en Madrid haciendo la tesis, lo llamaban andaluz de saborío. Y yo imagino porque lo de andaluz, como los canarios y los andaluces, son parecidos, pero no tenemos la gracia que tienen los andaluces. Y profesor Israel, que es un poco lo de como nos da la otra mesa, ¿no? Fíjense esto, es que no tiene desperdicio, de verdad, lo encontramos. Margarita, yo creo que todavía, porque el libro lo prestó para la exposición, y se lo ha leído. Dice, yo jamás suelo enfadarme con nadie. Son los nadie, por el contrario, quienes suelen enfadarse conmigo, sin saber yo siquiera por qué. Claro que tengo la buena costumbre de no escribir tarjetas de pésame, de no responder a ciertos saludos, de no visitar a determinadas personas. Me olvido con frecuencia de acudir a las citas cuya hora fijo yo mismo, de contestar a las cartas en que se me pide respuesta inmediata, de entusiasmarme, acusan de entusiasmarse con prosas vulgares. Ahí podía ya él encontrar la crítica con gestas mediocres y con polares mitos. Entonces, si ustedes ven, o sea, cómo se ríe de sí mismo. O sea, es una persona que tiene la capacidad de reírse de todas las trabajancias que él hace. Entonces, creo, y habrá más cosas, ya Margarita, tenemos que ponernos a seguir buscando cosas como persona. Bien, ahora ya nos queda cuando vuelve a Tenerife. Agustín Espinosa vuelve a Tenerife en el año 35. Lo llaman para que inaugure el primer instituto de Santa Cruz, dependiente del de La Laguna. Por eso, todos los documentos del primer instituto de Santa Cruz los encontramos también en el archivo de La Laguna. Entonces, como dije antes, reside en el Hotel Aguere, es miembro del Instituto de Estudios Hispánicos, es en la fundación, una primera charla, y luego da un curso incluso en la universidad, que lo he puesto porque me parece muy significativo, se llama más Romanticismo y Clasicismo, ilustró la conferencia con pintura, con una previsión de pintura y dibujo. Que un profesor de literatura en el año 35 haga esto, pues ya indica qué sensibilidad tenía para relacionar la pintura con la literatura, y ya lo había hecho con Oramas, ¿no? En la descripción de su obra. Entonces, era un adelantado, Agustín fue un adelantado a su época. Y sin embargo, que vivía en La Laguna, en Santa Cruz, era el profesor y director del primer instituto. Encontramos también en ese, el recorte de la prensa, que lo que está a la izquierda, fíjense que esa foto es poco vista. Yo tengo que buscar el original porque es bastante mala, ¿no? Hace con su tío, pero son fotos, hay dos fotos originales de dos recortes de prensa. Pero ya había Agustín y Benjamín. Vamos a ver, fíjense que él cómo viene. Viene porque él dice, el 28 de marzo del 35, un año antes del golpe de Estado, dice, por su cultura, inteligencia, él representa el mismo tinerfeñismo democrático y liberal. Es un acierto que este joven catedrático venga. Fíjense, cómo lo recibe. Vale, para que vean luego cómo luego acaba. Este es el primer instituto de Santa Cruz. Hoy es el Colegio de Bellas Artes, de, ¿cómo se llama? Las Artes. No, espera. ¿Cómo es? La Academia. La Academia de Bellas Artes, ¿no? Es la Plaza Irene González, y ahí estaba el instituto. Y aquí, como ven, también está su firma.
Entonces, cuando toma posesión como director, pero tiene que tomar posesión en el de Aragona, porque era el oficial. Y estos son los documentos donde él toma posesión como profesor y quiénes más están con él de profesor. Y he encontrado yo gente conocida, que conozco a la familia, ¿no?, de profesor de química y tal. Y el otro, fíjense que él comunica al ministro de Instrucción Pública, comunica que ha tomado posesión, que son, ¿ves?, son firmas originales. Y aquí también está su firma, ya encontraron. Fíjense qué diferencia esta firma de artista que tiene. Todo eso está en el instituto y todo eso ya lo tenemos para decir. Bien, al mismo tiempo que es director, fue presidente del Ateneo de Santa Cruz. Y es ahí, gracias a Oscar Domínguez, que por cierto estuve buscando, porque Oscar Domínguez tiene un cuadro que se llama Lancelot y no lo localicé en este momento, pero seguramente lo buscaremos. Donde gracias a Oscar Domínguez, desde París vienen los surrealistas y es una exposición que venía de Copenhague, París y Praga, y luego se iba a Londres y Nueva York. Eso, Canarias nunca ha tenido tanta relevancia como en este momento con la exposición surrealista, gracias a Agustín. Salió en toda la prensa, esta exposición muy conocida, esto es muy importante, la prensa es uno de los documentos más importantes. Bueno, aquí tenemos un periodista y puede que haya más, pero sabemos que la prensa te permite además contextualizar las cosas, comprobarlo y ver incluso qué acogida tiene. ¿Y quiénes estaban en esa exposición? Pues como ven, Picasso, Dalí, Oscar Domínguez, no sé, todo. Aparte de la exposición, hubo aquí en el puerto una charla y hubo más charlas. La foto esta la pongo porque quería recordar a Pedro García Cabrera. Este es Pedro García Cabrera, que es estas piernas que están aquí, está Agustín. Esta es la mujer de Bretón, este es Bretón, este es Domingo Pérez Mirín. Y entonces, esto tuvieron eso, tuvieron pocos días, pero una gran vida social y un montón de actividades. Intentaron proyectar la película La Edad de Oro y no la exhibieron porque se le echaron arriba a la sociedad más conservadora de Santa Cruz. Bien, ese era el Agustín, ven, usted está riendo. Ven, de ahí sale el Agustín, triunfador, contento, alegre. Esto es mayo, julio. No hace falta decir qué pasó. Pero, ¿qué va a pasar con toda esta gente? Fíjense que esa foto es significativa porque esa foto están ellos esperando en el puerto que lleguen los surrealistas. Y entonces, salvo este que es Canarión, que es un escultor, este es Domingo Pérez Mirín, que estuvo en Pfeiffer, y luego, bueno, llegó hasta los años 80, sobrevivió. Domingo López Torres, que desaparece, que es Pfeiffer. Este es Agustín. Este es Emeterio Gutiérrez Almeida. Entonces, todos esos amigos faltaban otros. García Cabrera estuvo también en Pfeiffer y luego Rodríguez Figueroa, que desapareció del templo masónico de San Luis, de la calle San Luis. Entonces, ven. El 16 de septiembre, o sea que pasó un mes y pico, ¿sí? Y ya no cesa. ¿Por qué? Porque él era funcionario del Estado. Los otros no tuvieron tanto problema porque eran liberales, profesiones de otro tipo, pero él, funcionario del Estado. Hay una carta ahí, que la verán aquí a la derecha, donde él dice, en esa carta a Westerdahl, le dice, vivo de prestado, no tengo sueldo, vivo de prestado en casa de mi suegra. Imagínense, con dos niños ya, y él se queda sin trabajo. ¿Qué ocurre? Que tiene muchos amigos en la espalda. Le anima, se afilia a Falange. En este último tomo de Corrales ya hay cosas relativas a esa etapa, pero está sin estudiar del todo. Pero lo que está claro es que él reniega de su obra. Imagínense lo mal que lo pasa cuando tú ves que tus amigos, unos desaparecen, otros están encerrados. Entonces, a él, según Pérez Mirín, fue una tortura intelectual. O sea, que no fue una tortura física, pero Agustín se murió por esto. Por lo que tuvo que hacer, levantar las manos y decir, alto, me rindo. Y en esa carta a doña Maite fue profesora mía en el instituto, en el Colegio San Agustín de los Realejos, y era mi profesora de historia, ella, esa carta, gracias a su hijo y gracias a Margarita, la conseguimos, es un
O sea, que al mismo tiempo que se está afiliando a Falange, estoy diciendo que escribe. La isla isla más de lo que en realidad parece. O sea, está sufriendo, se fatiga, está enfermo, está dolorido. Pero sigue luchando porque lo rehabilite. Y lo logra. Esto lo sacamos todo del Archivo General de la Administración, conseguimos el expediente, todo el expediente de Agustín, y uno de los documentos dice cuáles son los delitos, ¿no? Ser izquierdista, nunca se comprometió con ningún partido político, lo puedes encontrar alabando la guerra y al mismo tiempo la República. O sea, era un artista, él iba por libre, él no tenía, o sea, no tenía un rumbo claro, pero yo creo que un poco lo que indica su libertad, ¿no? Luego ser el autor de Crimen y luego haber intentado proyectar esa película. Esos son los tres delitos de Agustín. Esto es de este expediente del Archivo de la Administración, está por qué la obra hay que esconderla. Fíjense que en ese escrito dice, vamos a quitar aquí para que nadie la lea, del expediente de depuración, ¿no? Entonces esos documentos también son inéditos y ahora, bueno, creo que lo acaban en Las Palmas de usar, que me lo pidió Joaquín Espinosa, para una persona que estaba queriendo estudiar. Y esta es la que les digo, ¿no? Fíjense la firma, Agustina, y lo de arriba de España, es de ahí está sacado lo de estoy en casa de mi suegra de préstamo. Aquí es donde los amigos dicen que Agustín nunca fue un izquierdista y que nunca se comprometió políticamente, que había sido comisario regio en la dictadura de Primo de Rivera. Entonces empiezan a sacarle todo lo otro para que lo rehabilite, ¿no? Es un poco toda esa documentación prueba estos momentos, ¿no es cierto? Pero no quiero ver. Aquí hay otro, este se ve bastante mal. Las personas que están ahí, algunos son conocidos, el cura Socorro, pero también don Guillermo Camacho, ¿no? Están ahí como secretarios un poco y quieren como ayudarle, pero al mismo tiempo dicen que hay que sancionar. Eso fue al principio. Después hay una, consigue la Falange de un médico, diciéndolo en términos médicos, pero al final era la famosa úlcera, y luego aquí cuando ya le comunican a él, inhabilitado. Perdón, ahí está inhabilitado y aquí ya lo rehabilitan, pero inhabilitado para cargos de confianza. Y aquí debajo dice, no hace falta ya, es como un humor negro, ya fallecido. Pues todo ese expediente, que son bastantes páginas, lo conseguimos, a través de lo compramos y lo tenemos. Y queda el final de Agustín en Los Realejos, esa casa que está ahí, que hay que luchar por ella, y él volvió al Realejo, porque al habilitarlo otra vez, le dan al principio incluso Lanzarote, pero luego lo mandan a La Palma. En La Palma se encuentra mal, incluso lo operan, se viene y ya se va al Realejo, a la casa familiar, donde dice Pérez Minic que la acogía sin pedirle cuenta, ¿no? Y está enterrado hoy en el cementerio de San Francisco de Los Realejos, la tumba la han rehabilitado, o sea que ya este año ya. ¿Dónde está Agustín hoy? Aparte de aquí, en todos nosotros, Agustín está en la obra de César Manrique que acaba de cumplir. Esta frase la he puesto porque, como yo de geografía siempre a mis alumnos les hacía leer este manifiesto, el momento de parar, que tiene mucha actualidad con eso del tema de lo de medio ambiente, me viene de lejos. Esa frase es clavada de Agustín. O sea, que esa frase que pone César Manrique en Lanzarote, Arquitectura Inédita del año 74, está clavada de una de las frases de Agustín. Entonces, cuando Agustín se murió, César tenía 20 años. O sea, que ya alguna influencia podía haberle llegado, ¿no? Pero de todas maneras, pues, el Lanzarote, yo creo que fue lo que le marcó. El ver a Lanzarote con esa manera, o sea, de esa forma, y a todas las islas luego por extensión. Y en el 79 ven que hacen un homenaje a la Casa Colón y ese dibujo de Agustín lo hace César Manrique. Y también había hecho, perdón, en el año 68 había hecho una portada para un Lancelot. O sea que si reivindicamos a César, Agustín va de mano. Bien, cosas pendientes, esta casa. Hay que declararla bien de interés cultural. Salvador, ahí. En plazo en que hay que hacer una movida
comprometer a la gente para que se mueva. Creo que ya hay una vía legal que están iniciando. Es que es justo, la casa está en una zona que es VIP de los Realejos, pero no está declarada, y es un lío que está detrás de esa casa porque hay unas personas que se consideran con derechos, entonces habría que intentar negociar o lo que sea, pero que esa casa es el sitio para estar toda la obra de Agustín. Y los itinerarios hoy del puerto al Realejo no hay nada, hay ir a la casa, a la tumba y el itinerario literario de Agustín en el puerto, ¿no? O sea que esto es una cosa que es urgente, porque fíjense lo que le queda ahí a la casa y dentro fatal. Y otra cosa es Agustín en el currículum. Nosotros trabajamos ese año mucho Agustín Espinosa, en la geografía, en la literatura, pero si eso no está reglado y que el currículo lo tenga como norma, que hay que trabajar a Agustín Espinosa, los alumnos tienen que salir de bachillerato sabiendo quién es Agustín Espinosa, sabiendo leyendo algo de su obra. ¿Por qué? Estamos en el momento de la memoria histórica y si no, no somos justos. Si esa memoria de Agustín se pierde, porque Agustín es el mejor escritor surrealista en lengua española. Entonces yo creo que es el gran olvidado y hay que hacerlo. Vamos, que tenemos que estar juntos por eso. Nosotros ese año hicimos cosas con los alumnos, y son de Cabrera Pinto, de primero de la ESO. Ven como hay dibujos, y alumnos de Margarita, estos son de Cabrera, que vinimos al cementerio con los alumnos de Margarita, y esto es en el Mesella también. Mesella Combo. Bueno, me sirve como que ella era profesora en ese momento, o sea, que esto fue de hace 10 años en los Realejos. Y esto terminó con una alumna de Margarita, de tercero de la ESO, que hizo este cartel. Y nosotras ahí tenemos esos materiales. Lo ideal sería darle forma y que la consejería lo asuma, ¿no? Pues lo siento, yo creo que me he alargado un poquito, pero... He intentado abreviar, pero no, es que yo creo que puede ser una más que en el relevo. Si quiere alguien preguntarle algo a Ana, Javi. Dime. ¿Qué fue hacer este hombre alguna vez? Pues es una gran incógnita, yo creo que lo raro tampoco lo sabe. Él se debió beneficiar de algunas becas que estaban ahí y se fue. Lo mismo fue hacer turismo, pero Bucarest vale la pena. París era un tío de uno más. Sí, París sí, porque además estaba Mar Domínguez, que era su amigo. Sí, Bucarest en ese momento. Yo también es una incógnita, te digo que hay cosas que... hemos dejado aparcado como 10 años y ahora otra vez, ahora estamos intentando seguir complementando lo que nos faltaba y sumando a más gente, y gente joven sobre todo, que la gente de Realejo. ¿No tuvo relación con Juan Ismael? Yo creo que con Orán sí. Con José Jorge Orán. Pero con Juan Ismael no. Así como con el texto, yo no he encontrado nada, pero eso no quiere decir que... No, pero Juan Ismael existe una obra que se llama La Ciudad. Sí, y también lo tiene Oscar Domínguez. Pero no sabes si es cierto. Sí, pero no, de él en concreto no he encontrado nada, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? Porque la historia, lo bueno es eso, que te puede demostrar mañana que todavía tienes que seguir investigando. Nada más, chicos.